la reina de las nieves. Quinto episodio, la pequeña bandolera. Avanzaban a través del bosque tenebroso, y la carroza relucía como una antorcha. Su brillo era tan intenso que los ojos de los bandidos no podían resistirlo. ¡Es oro! ¡Es oro! Gritaban, y arremetiendo con furia, detuvieron los caballos, dieron muerte a los postillones, al cochero y a los criados, y mandaron apearse a Margarita. ¡Está gorda, apetitosa! ¡La alimentaron con nueces!, dijo la vieja de los bandidos, que era barbuda y tenía unas cejas que le colgaban por encima de los ojos. «Será sabrosa como un corderillo bien cebado. ¡Se me hace la boca agua!», y sacó su afilado cuchillo, que daba miedo de brillante que era. ¡Ay!, gritó al mismo tiempo, pues su propia hija, que se le había subido a la espalda, acababa de pegarle un mordisco en la oreja. Era salvaje y endiablada como ella sola. ¡Maldita rapaza!, exclamó la madre, renunciando a degollar a Margarita. ¡Jugará conmigo!, dijo la niña de los bandoleros. ¡Me dará su manguito y su lindo vestido, y dormirá en mi cama!, y pegó a la vieja otro mordisco, que la hizo saltar y dar vueltas mientras los bandidos reían y decían: ¡Cómo baila su golfilla! ¡Quiero subir al coche!, gritó la pequeña salvaje, y hubo que complacerla, pues era malcriada y terca como ella sola. Ella y Margarita subieron al carruaje y salieron a galope a campo traviesa. La hija de los bandoleros era de la edad de Margarita, pero más robusta, ancha de hombros y de piel morena. Tenía los ojos negros, de mirada casi triste. Rodeando a Margarita por la cintura, le dijo: «No te matarán mientras yo no me enfade contigo. ¿Eres una princesa, verdad?». «No», respondió Margarita, y le contó todas sus aventuras y lo mucho que ansiaba encontrar a su Carlitos. La otra la miraba muy seriamente, hizo un signo con la cabeza y dijo: «No te matarán aunque yo me enfade. Entonces lo haré yo misma». Y secó los ojos de Margarita y metió las manos en el hermoso manguito tan blando y tan caliente. El coche se detuvo. Estaban en el patio de un castillo de bandoleros, todo él derruido de arriba abajo. Cuervos y cornejas salían volando de los grandes orificios y enormes perros mastines, cada uno de los cuales parecía capaz de tragarse un hombre, saltaban sin ladrar, pues les estaba prohibido. En la espaciosa sala, vieja y ahumada, ardía un gran fuego en el centro del suelo de piedra. El humo se esparcía por debajo del techo, buscando una salida. Cocía un gran caldero de sopa, al mismo tiempo que asaban liebres y conejos. «Esta noche dormirás sola conmigo y con mis animalitos», dijo la hija de los bandidos. Le dieron de comer y beber, y luego las dos niñas se apartaron a un rincón donde había paja y alfombras. Encima, posadas en estacas y perchas, había un centenar de palomas, dormidas al parecer, pero que se movieron un poco al acercarse las chicas. «Todas son mías», dijo la hija de los bandidos, y sujetando una por los pies, la sacudió violentamente, haciendo que el animal agitara las alas. «¡Bésala!», gritó, apretándola contra la cara de Margarita. «Allí están las palomas torcaces, las buenas piezas», y señaló cierto número de barras clavadas ante un agujero en la parte superior de la pared. «También son torcaces aquellas dos. Si no las tenemos encerradas, escapan. Y este es mi preferido». Y así diciendo, agarró por los cuernos un reno que estaba atado por un reluciente anillo de cobre en torno al cuello. «No hay más remedio que tenerlo sujeto. De lo contrario, huye. Todas las noches le hago cosquillas en el cuello con un cuchillo y tiene miedo». Y la chiquilla, sacando un largo cuchillo de una rendija de la pared, lo deslizó por el cuello del reno. El pobre animal todo era patalear y la chica venga a reírse. Luego metió a Margarita en la cama con ella. ¿Duerme siempre con el cuchillo a tu lado?, preguntó Margarita, mirando el arma, un si es, no es, nerviosa. «Desde luego», respondió la pequeña bandolera. «Nunca sabe una lo que puede ocurrir.
Pero vuelve a contarme lo que me dijiste antes de Carlitos y por qué te fuiste por esos mundos. Margarita le repitió su historia desde el principio, mientras las palomas torcaces arrullaban en su jaula y las demás dormían. La hija de los bandidos pasó un brazo en torno al cuello de Margarita y con el cuchillo en la otra mano se puso a dormir y a roncar. Margarita, en cambio, no podía pegar los ojos, pues no sabía si seguiría viva o si debía morir. Los bandidos sentados alrededor del fuego cantaban y bebían mientras la vieja no cesaba de dar volteretas. El espectáculo resultaba horrible para Margarita. En esto dijeron las palomas torcaces. Hemos visto a Carlitos, un pollo blanco llevaba su trineo. Él iba sentado en la carroza de la reina de las nieves, que volaba por encima del bosque cuando nosotros estábamos en el nido. Sopló sobre nosotras y murieron todas, menos nosotras dos. ¿Qué están diciendo ahí arriba? Exclamó Margarita. ¿A dónde iba la reina de las nieves? ¿Sabéis algo? Al parecer se dirigía a Laponia, donde hay siempre nieve y hielo. Pregunta al reno atado ahí. Allí hay hielo y nieve. ¡Qué magnífico es aquello! ¡Y qué bien se está! Dijo el reno. Salta uno con libertad por los grandes prados relucientes. Allí tiene la reina de las nieves su tienda de verano. Pero su palacio está cerca del polo norte, en las islas que llaman Spitzler. ¡Oh, Carlitos! ¡Carlitos! Suspiró Margarita. ¡No puedes estarte quieta! Le riñó la hija de los bandidos. ¿O quieres que te clave el cuchillo en la barriga? A la mañana siguiente, Margarita le contó todo lo que le habían dicho las palomas torcaces. La muchacha se quedó muy seria. Movió la cabeza y dijo... ¡Da! ¡Qué más da! ¡Qué más da! ¿Sabes dónde está Laponia? Preguntó al reno. ¿Quién lo sabría mejor que yo? Respondió el animal y sus ojos despedían destellos. Allí nací y me crié. ¿Cómo he brincado por sus campos de nieve? ¡Escucha, escucha, escucha! Dijo la muchacha a Margarita. Ya ves que todos nuestros hombres se han marchado, pero mi madre sigue en casa. Más tarde empinará el codo y echará su siestecita. Entonces haré algo por ti. Saltando de la cama, cogió a su madre por el cuello y tirándole de los bigotes le dijo... ¡Buenos días, mi dulce chivo! La vieja correspondió a sus caricias con varios capirotazos que le pusieron toda la nariz amoratada. Pero no era sino una muestra de cariño. Cuando la vieja, tras unos copiosos tragos, se entregó a la consabida siestecita, la hija llamó al reno y le dijo... Podría divertirme aún unas cuantas veces cosquilleándote el cuello con la punta de mi afilado cuchillo. Estás entonces tan gracioso, pero es igual. Te desataré y te ayudaré a escapar para que te marches a Laponia. Pero cuida de brincar con ánimos y de conducir a esta niña al palacio de la reina de las nieves, donde está su compañero de juegos. Ya oíste su relato, pues hablaba bastante alto y tú escuchabas. El reno pegó un brinco de alegría. La muchacha montó a Margarita sobre su espalda, cuidando de sujetarla fuertemente y dándole una almohada para sentarse. «Así estás bien», dijo. «Ahí tienes tus botas de piel, pues hace frío. Pero yo me quedo con el manguito. Es demasiado precioso. No te vayas a helar por eso. Te daré unos grandes mitones de mi madre que te llegarán hasta el codo. Póntelos. Así, 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 sí. Ahora tus manos parecen las de mi madre». Margarita lloraba de alegría. No puedo verte lloriquear, dijo la niña de los bandidos. Debes estar contenta. Ahí tienes dos panes y un jamón para que no pases hambre. Ató las vituallas a la grupa del reno, abrió la puerta, hizo entrar todos los perros y, cortando la cuerda con su cuchillo, dijo al reno. ¡A galope! ¡Pero mucho cuidado con la niña! Margarita alargó las manos, cubiertas con los grandes mitones hacia la muchachita, para despedirse de ella. Y enseguida el reno emprendió la carrera a campo traviesa por el inmenso bosque, por pantanos y estepas, a toda velocidad. Aullaban los lobos y graznaban los cuervos. Del cielo llegaba un sonido de pf, 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 como si estornudasen. «Son mis auroras boreales», dijo el reno. «Mira cómo brillan». Y redobló la velocidad día y noche. Se acabaron los panes y el jamón y al fin... llegaron a Laponia.